el propósito de la cátedra realmente es generar conocimiento, pero hay que entenderlo dentro de un ecosistema. Tenemos empresas, por otro lado tenemos un ámbito de consultoría, que son los que ayudan a las empresas, y luego la cátedra es esta tercera pata del ecosistema que aporta fundamentalmente dos cosas. Uno, fundamento teórico, que todo lo que estemos trabajando aquí realmente tenga sustento, ¿no? Y por otro lado también verifica, mira que empíricamente aquello que estamos haciendo esté funcionando. En este simposio hemos ido un paso más adelante, porque hemos visto, Pablo Cardona nos estaba hablando hoy de la conexión entre el propósito personal, el de la empresa y el del cliente. Y esto es lo que le llama el gran multiplicador. Es una jornada espléndida en la que ha habido, por una parte, muy buenas aportaciones por parte de los conferenciantes, y también se han compartido experiencias de distintas empresas en la implementación del propósito en las organizaciones. Es una manera de concretar, trabajar, investigar sobre cómo se concreta la centralidad de la persona en las empresas o cómo se pueden contribuir a hacer empresas más centradas en la persona. El propósito es conversar. Y para comenzar hace falta dos personas que de alguna manera se relacionen y se vinculen. Esa conversación que se da entre esas dos personas sea auténtica, porque cada uno esté conectado realmente con lo que sienta y haya no solo autenticidad, sino también después una coherencia entre lo que en esa conversación, si se llegan a acuerdos, de alguna manera después se ponga en práctica. Lo que intentas durante todo el tiempo es armonizar esa triada de cabeza, corazón y manos.